Sí, señor. Sí, los escucho. Vamos a continuar. Ahora, Steve, por favor, entonces, retoma la última parte de la lectura y así damos inicio a lo que corresponde el desarrollo de las actividades. ¿Dónde te señalé y lo que puedes ver en pantalla, por favor, hijo? Hacia finales de 1906. Hacia finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una exposición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX. Las señoritas de Abigón, Picasso fue el pintor y escultor. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Está considerado mundialmente como uno de los mayores artistas del siglo XX. Muy bien. Entonces, con esto concluimos lo que es la lectura. Ahora tienen que desarrollar estos ejercicios, por favor. Estos los van a trabajar en su cuaderno, tomando como referencia esta lectura, ¿verdad? Y la de el 14, ¿verdad? Acá está entonces su ejercicio. Los ejercicios son los que van a trasladar al cuaderno y eso es lo que van a desarrollar, por favor. Señor, disculpe. Sí, dime, Luqui. Ahí de los ejercicios que les dijo a ellos, ¿no les indicó usted de lo, cuando empieza el título que hay dos preguntas ahí que tienen que responder? Gracias, Luqui, muy amable. Gracias, gracias. Sí, por favor, presten atención. Gracias, Luqui, porque si no después se me va a ir y cuando lo desarrollemos no lo van a saber. Acá, por favor, estas preguntas que la compañera Luqui acaba de mencionar, también tenemos que darle respuesta, por favor. También vamos a agregarlas en el ejercicio, por favor. Señor, disculpe. Sí, dime, Luqui. El alumno, el que está ahorita, parece que tiene otro hermano ahí también, los dos están tomando clase, algo así. ¿No participó él o solo él es? No, es solo él. Ahora creo que las otras dos compañeritas sí son las dos. ¿Así es, Steve? ¿O también tienes al hermanito ahí? Sí, señora. ¿Pero tu hermanito está recibiendo clases, hijo, o solamente te está acompañando? Él me está acompañando. Ah, bueno, está bien, gracias. No hay ningún problema porque nos acompaña en la clase, así va aprendiendo desde ya. Maestra. Muy bien, trabajemos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Me puede indicar. Sí, disculpe, ¿podría repetir? Es que mira de que mi internet hasta ahorita me dio. Muy bien, claro que sí. Les decía entonces que estábamos leyendo las dos lecturas que nos corresponden de este documento, pero a mí se me había olvidado comentarles que antes de la lectura siempre viene una pregunta, también van a contestarla por favor en el cuaderno, que sería esta. Y luego hacen la lectura, de la lectura van a copiar todos estos ejercicios en su cuaderno y le van a dar respuesta, por favor. Pero también, si ustedes se dan cuenta, acá en esta otra que es de Pablo Picasso, que fueron la que ya leyeron ustedes, también tenemos que involucrar estas dos preguntas, darle respuesta junto a estas otras, por favor. Y esto vuelvo a repetir, lo tienen que tener en su cuaderno y van a dar respuesta conforme a la lectura, ¿verdad? A esta lectura que se hace acá. Ese es el trabajo, por favor. Sí, entonces solo las preguntas hay que copiar y responder, ¿verdad? Así es, así es. Okay. Y luego, ¿verdad? Que tienes que copiar las páginas 27 y 28, me parece, del otro libro, el que yo expliqué anteriormente, ¿verdad? Muy bien, eso es. Aprovechemos los minutos que tenemos, por favor, y trabajemos. Señor, y si terminamos, lo mandamos por la plataforma.
Sí, así es. Cuando ustedes terminan, pues lo envían a, este, a la plataforma. Gracias, señor. De nada. Y cualquier duda que surja, este, también en la semana me pueden escribir en el chat que tenemos en la plataforma. Solo que a veces me dan un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque también, este, pues, en plan diario, este, doy clases, pero siempre doy respuesta a sus preguntas. Está bien, señor. Sí, dime. ¿Señor? Sí, te escucho. ¿En qué fecha se encuentra el libro? Es que no lo encuentro aquí. Ya lo subí en la fecha de hoy. Gracias, señor. Muy bien. ¿Ya lo ubicaste? ¿Ya lo pudiste observar? Ahorita te voy a decir. Ah, bueno, hazme un favor, como los acabo de subir, este, vas a salir un momentito y vuelves a ingresar, por favor, para poderlos ver. ¿De qué, este? Gracias, señor. Porque si no, no te va a permitir los ver. Entonces, hay que salir un momentito del espacio y poderlos observar nuevamente.
Delmi, ¿me indica si los pudiste observar ya? Sí, señor, yo lo encontré, gracias. Muy bien. Señor, es ahí donde dice comprensión lectora. Si tú me dices de qué es, disculpa. Sí, es ahí donde dice comprensión lectora, ¿verdad? No. Sí. En nuestro curso se va a llamar y va a estar identificado como comprensión y fluidez lectora. Ah, no, bueno. Y luego, por ejemplo, los documentos que yo estoy, que les estoy compartiendo, están ahí abajito del espacio en relación a la fecha de hoy, ¿verdad? Hoy estamos 19, entonces acá están, mira. Por ejemplo, tenemos, les decía, la fecha hoy 19 de marzo, uh-huh. Estamos comenzando la unidad número 2, tenemos aquí la asignación de la tarea. Y tenemos también lo que es comprensión de lecturas, que es el libro donde están los ejercicios y donde dice guía de comprensión lectora 4. Es donde ustedes van a copiar la página 27 y 28. Sí, señor, pero lo que pasa es que no puedo entrar. No sé qué es lo que... Es que como teléfono estoy usando. Pero, ¿por qué no te permite ingresar, hijo? Porque, digamos, el contenido es muy pesado. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que te voy a pasar ahorita los enlaces. Sí. Y entonces, con los enlaces, ya solo los guardas y los vas a habilitar, pues, cuando lo necesites, ¿verdad? Así no hay necesidad de que descargues los libros. Ah, bueno. Entonces te los voy a enviar ahorita por medio del, aunque de todas formas te vuelvo a repetir, ahí los tienes, donde dice bienvenidos, ahí dice libros y ahí los puedes visualizar tú. Pero de todas formas te los voy a enviar. Gracias.
Muy bien, ya te envié los enlaces, Steve, aquí en el chat del espacio, y toma por favor el segundo y el tercero, que esos son los que te van a habilitar. El segundo y el tercer enlace, por favor, guárdalos para que los puedas, puedas acceder a los libros. Y cualquier situación, ¿verdad? Estamos en comunicación. Bueno. ¿Alguna duda antes de finalizar? Sí, señor, ¿cuáles son las páginas que tenemos que hacer? Ah, bueno, esas también están ahí en la plataforma, pero igual te las voy a dictar. Son la lectura 13 y 14, que son los ejercicios que tú puedes ver. Y las páginas del libro guía 27 y 28, donde lo puedes observar acá. Todos, por favor, acá van a observar. Estamos en fecha 19, la tarea es la 1, tarea 1 de la unidad 2, 1.2. Entonces, al darle clic aquí, aquí les dice la tarea, desarrollar el tema, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor, gracias. De nada, cualquier situación, estamos a la orden. Ya saben, platiquen siempre con el profe Jonathan para saber qué es lo que él va a asignar. Y ya saben que cualquier duda, estamos aquí. Que tengan una bendecida tarde. Primero Dios, nos escuchamos la próxima semana. Está bien, señor. Igualmente, señor. Adiós. Nos vemos, se cuidan. Adiós.